entradita que tiene el amor. Santas y buenas noches, rosas de Dios. La segunda se sienta, dice al oído. Dulce prenda del alma, ¿cómo te ha ido? La tercera responde. Sabes que cantas en la ronda de mi cantares. ¿Quién fue ese mensajero o mensajera que tan pronto te trajo la mala nueva? No ha sido mensajero ni mensajera. Que lo sepas, dile a ese primo tuyo que salga y salga, que quiero hablarte a solas una palabra. Es un auténtico privilegio, desde luego, poder llevar hasta todos vuestros hogares la música y estas conversaciones tan interesantes que estamos teniendo con uno de los grupos más importantes del folclore y del folk nacional, que son Aljibe. Juan, hemos hablado de discos, hemos hablado de música, hemos hablado de informantes, hemos hablado de tantas cosas, pero no hemos hablado de vosotros. Me gustaría que presentaras de alguna manera a los componentes de Aljibe y también la instrumentación que lleváis, que es muy interesante. Bien, pues sí, mira, lo primero que te tengo que decir que Aljibe
si llevamos tantos años es porque somos capaces de ya aguantarnos absolutamente todas nuestras rarezas y todas nuestras historias. Y poner siempre el interés del grupo por delante del individual. Mira, empezamos con Manuel Marcos, que su origen tiene aquí en Pedro Bernardo con sus padres, como digo. Él está en Madrid, se incorporó al grupo en el disco del Motín. A partir de ahí ya... En el del Oricuerno. Y él toca el teclado, percusiones y esa maravillosa voz que tiene de aquí, de Pedro Bernardo, que la cultivan solo aquí, en Pedro Bernardo. Luego tenemos a Luis Miguel Novas, que es nuestro flautista, clarinetista, neidista, cagualista, de todo. Él es un portento tocando vientos, como has comprobado. Y él estudió en el Conservatorio Superior de Madrid, flauta de pico y, en fin... Domingo Martínez, que se incorporó en ese Gañanes Gancheros y a partir de ahí, como te decía, su aportación armónica es impresionante. Sus arreglos son de guitarra, sobre todo, como podéis comprobar, extraordinarios. A continuación tenemos a Juan Carlos Nuño. Juan Carlos Nuño es profesor también de música y está en la Escuela de Música de Aranjuez y en Alcobendas y es profesor de saxofón y de percusión. Él me enseñó, lo poquito que yo sé, me lo enseñó el de saxofón y tiene formaciones de big band, jazz, etcétera, etcétera. Teresa García, nuestra galleguiña particular y amada, que toca el violín, el níquel arpa y tiene una voz preciosa. En los discos, hoy hemos cantado solo canciones de la zona de aquí, pero en los discos canta en portugués, canta en valenciano, canta una maravilla en gallego. Luis Ramón Martín, que como te decía antes es parte de nuestro origen, porque él me enseñó a mí a tocar el laúd cuando yo tenía 15 años, 14. A José Manuel también le enseñó a tocar la bandurria y él tiene esa formación tradicional pura y dura, raigambre, ¿no? Empezó también con el grupo de coros y danzas y aporta pues, toda su sabiduría tradicional y la armonía de las guitarras. Y luego José Manuel Rodríguez, pues aparte del bajo, que es el instrumento que él toca ahora en el grupo, también tiene esa formación tradicional, más la técnica que nos echa una mano con el sonido, en directo, en las grabaciones, absolutamente en todas las... Y también a veces canta, cuando quiere, ¿sabes? Ya los hemos conocido, hemos escuchado y seguiremos escuchándolos. Dentro de un ratito volvemos con ellos, con Aljibe.